Con el reciente lanzamiento de Security Breach se abre un nuevo camino para la super exitosa franquicia de Five Nights at Freddy's, pues las reglas del juego han cambiado, convirtiéndose en un juego de horror y supervivencia en primera persona, en donde podremos vivir un poco más en carne propia la angustia de pasar una noche infernal en una pizzería llena de animatrónicos malditos. ¡Hola! Yo soy Oscar de Atomic KO y antes de que comience el video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 datos que debes saber de FNAF Security Breach. ¡Comenzamos! Five Nights at Freddy's Security Breach es un juego de terror y suspenso en primera persona. Fue desarrollado por Steel Wool Studios y distribuido por Scott Games. Es el octavo juego canónico de la serie, pero es el treceavo de la franquicia. Se lanzó el 16 de diciembre de 2021 para la PlayStation 4 y 5 y para las computadoras personales con Microsoft Windows. Este juego es una continuación directa de Five Nights at Freddy's Help Wanted. FNAF Security Breach se presentó por primera vez durante un PS5 Showcase al lado de varios juegos AAA como Resident Evil Village, God of War Ragnarok, Final Fantasy XVI, entre otros. Al final del avance se anunció que Security Breach tendría una exclusividad de 3 meses para las consolas de Sony, la PlayStation 4 y 5, y para las computadoras personales con sistema operativo Microsoft Windows. Este juego estaba agendado para aparecer antes del 15 de julio de 2020, sin embargo, sufrió varios retrasos. Debido a un listado de productos Funko que se filtró poco antes del anuncio oficial del juego, mucha gente creyó que el próximo título de FNAF iba a ser Pizza Plex. Scott Cawthon, el creador de la franquicia, desmintió esto en su cuenta de Reddit. No obstante, el lugar donde se desarrolla Security Breach se llama Mega Pizza Plex. La Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex es la pizzería más grande que ha existido hasta ahora en todo el universo de FNAF, pues no es solo un restaurante, sino un gigantesco centro de entretenimiento que tiene un campo de mini golf, una pista de go-karts y hasta un boliche. También es el primer local que tiene un logotipo oficial en donde aparecen los personajes de FNAF caricaturizados en su versión glam rock. A lo largo del juego puedes ver varios pósters en donde aparecen Fredbear y Spring Bonnie promocionando el local Fredbear's Family Dinner. Esta pizzería está construida sobre las ruinas de Freddy Fazbear's Pizza Place. En el año 2019, se esparció el rumor de que la cadena de restaurantes Chuck E. Cheese reciclaba pedazos de pizza en sus órdenes. Los motivos que dieron pie a este rumor era que las rebanadas nunca formaban un círculo perfecto. En Security Breach se hace referencia a esta leyenda urbana, pues podemos encontrar un mensaje de un cliente desconcertado porque sus pedazos de pizza no formaban un círculo y además llegan a haber pedazos con otros ingredientes, razón por la cual cree que reciclan pedazos de la basura. Yo. Es que si hay mucha gente que deja las orillas. Puedes entrar al cuarto secreto de Son. Este está escondido detrás de un cartel promocional de la película de Foxy Pirate Adventure. Para acceder a él tienes que tomarle fotos con tus fast cam a los cartones de los personajes que aparecen en ese cartel, pues de esta forma sus ojos se pondrán en blanco. Una vez que los tengas a todos, podrás activar ese pasadizo secreto. En ese cuarto podrás encontrar un disfraz de Freddy Glam Rock colgado en una pared, ropas de niño y evidencia que sugiere que dos personas han estado viviendo ahí. Si abres los regalos que están en ese cuarto, obtendrás un coleccionable de Golden Moon y un mensaje de un ex trabajador de Pizza Plex que se obsesionó tanto con el juego de Princess Quest que hasta llegó a pedir un día más de trabajo solo para terminar el juego. Asimismo, en el cuarto puedes encontrar una maquinita de Balloon World llena de glitches, probablemente esto sea obra de Glitch Trap. Existen muchos easter eggs escondidos en la máquina de arcade de Monty's Gator Golf. Puedes ver a la banda original del primer juego tocando en un escenario. En el nivel 6 de ese arcade también puedes ver una referencia al closet que aparece en el cuarto juego. Otro detalle interesante es que en el nivel 9 puedes ver a Monty tocando en el centro del escenario mientras detrás de él hay una grabación de Freddy, lo que confirma la teoría de que Monty busca destronar a Freddy para convertirse en el cantante principal. Asimismo, en el hoyo número 8 se puede ver un globo que dice 55. Esto confirma que Security Breach se desarrolla en el año 2038, ya que Fazbear Entertainment se fundó en 1983.
Algo que llama la atención de este juego es la ausencia de Bonnie, una de los integrantes esenciales de la banda de Freddy. Según algunas pistas y diálogos secretos, se cree que fue asesinado por Monty, quien buscaba desesperadamente hacerse con el puesto de bajista. Existe una referencia al juego creado por fans, Joy of Creation, pues una de las máquinas de arcade titulada House of the Bear tiene como carátula un animatrónico carbonizado muy parecido al que aparece en ese juego. También puedes ver una versión carbonizada de Bonnie en la máquina de arcade House of the Bear 2. Sin embargo, uno de los detalles más siniestros y perturbadores es que si pones atención, puedes escuchar los lloriqueos de un niño. Desconocemos el motivo oficial por el que pasa esto, pero apostamos a que debió darte un gran susto. Cuando apuntas tu haz de luz sobre los monitores de los arcades, verás los tableros de puntuaciones máximas. Si pones atención, notarás que las iniciales pertenecen a los personajes de Fazbear Entertainment. Los primeros cuatro lugares tienen las iniciales de los integrantes de la banda glam rock, que son Freddy, Monty, Chica y Roxanne. Por otro lado, las iniciales FS, GJ, VL, RK y FB son más misteriosas. Se sospecha que GJ tal vez haga referencia a Gregory y que VL es Vanessa. Si supiéramos sus apellidos, tal vez podríamos confirmar esta teoría. Un detalle que tiene a mucha gente intrigada es la abundancia de zonas restringidas, las cuales te exigen un nivel de acceso que es imposible de conseguir. Si intentas regresar a la guardería después del veto de por vida que te da Son, él te desbloqueará el paso de la resbaladilla y te recordará que estás rompiendo la regla de que no puedes entrar ahí. Si después de la amenaza de Son regresas al escritorio de seguridad, vuelve a presionar el botón de alarma para que reactives la animación en donde Son te veta. Esto hará que los animatrónicos que hayas destruido vuelvan a aparecer, pero en sus versiones más descompuestas. Si bien los endoesqueletos solo se mueven cuando no los estás mirando, estos también se aparecen en distintas partes del juego y solo son visibles si activas el brillo al máximo. Por ejemplo, al principio del juego, cuando estás bajando las escaleras, puedes encontrar un endoesqueleto trepando una pared como si fuera el Hombre Araña. También, en el boliche de Bonnie, es posible ver a una fila de endoesqueletos levantarse al mismo tiempo. ¡Aterrador! Otra máquina de arcade que podemos encontrar es una que se titula Ciencia Loca con el Dr. Scraptrap, que es una referencia muy sutil a los crímenes de William Afton y a sus cuestionables experimentos con animatrónicos. Una de las cosas geniales que tiene Security Breach es que una vez que obtienes los ojos del lobo de Roxanne, puedes ver a través de las paredes para encontrar coleccionables que son bastante raros y que tienen forma de CD. Y hablando del cuarto secreto, para acceder a él tienes que dirigirte a la parte donde encontraste Chica comiendo basura. Cerca de ese lugar existe un pasillo al que solo puedes entrar si usas la caja de voz de Chica. Ahí encontrarás un coleccionable que te dará una pista muy confusa. Pero como no tenemos tiempo para eso, mejor te decimos de una vez que lo único que necesitas es la fast cam para tomarle una foto a una pared, que te revelará, como por arte de magia, una puerta que te llevará al cuarto secreto, que se parece mucho al cuarto de Michael Afton en Sister Location. Dentro de la habitación hay un televisor encendido que se encuentra transmitiendo la caricatura Freddy and Friends on Tour. Estos, en realidad, eran unos anuncios producidos por Steelwool Productions, en donde además de promocionar Security Breach, se insinuaban varias probables fechas de salida del juego. Para colmo, existe un extraño mensaje en la pared que, para descifrarlo, necesitas utilizar un código oculto en las caricaturas del oso Fazbear. Una vez que lo descubres, el mensaje en sí no tiene mucho sentido, pero de todas formas, te damos la traducción literal que va más o menos así. Romper y reparar. Yo construí el aliento. Ellos cazan ahora, atraídos por la vida. No soy real. Sigo siendo yo. Frito y lleno de pensamientos, con entusiasmo y gesto, sin preocupaciones desafiladas. Esquiva, cúbrete, alumbra, dispara, arrástrate, corre, destroza el lado vil. No llores, inténtalo sin mantener la esperanza. Tu vida, tu aspiración salvará a los que tienen alma. Si tienes alguna idea de lo que esto significa, háznoslo saber en la caja de comentarios, por favor. En los túneles de Pizza Plex puedes encontrar un pasillo bloqueado por una reja. Si tienes las garras de Monty, puedes pasar la reja. Y si te adentras en el pasillo, descubrirás un misterioso cuarto cuya ambientación recuerda al DLC Curse of Dreadbears The Help Wanted.
Cerca del alcantarillado puedes encontrar un cuarto tapizado con notas post-it que tienen mensajes escritos en código binario. Si traducimos uno, este dirá hola. Si traducimos otro, dirá que es yo. Muchos creen que los mensajes fueron escritos por Glitch Trap. Una evidencia que sostiene la teoría anterior es que arriba de ese mismo cuarto se encuentra un comedor en donde están varios robots descompuestos. Lo siniestro y perturbador es que cada uno de ellos representa a un miembro de la familia Afton. En el juego, cuando dan las 6 de la mañana, tienes la oportunidad de abandonar el Pizzaplex, pero justo cuando estás a punto de llegar a la salida, Vanessa te hablará por el sistema de PA e intentará cambiar tu opinión diciéndote que un premio especial te espera en el escenario. Naturalmente, nadie le hace caso, pero si aún así le crees, un jumpscare de Moon te estará esperando por ingenuo. El famoso actor de voz, Kellen Goff, confesó en su cuenta de Twitter que hizo la voz del oso Freddy en los cortos de Freddy and Friends on Tour. Este es un detalle menor y hasta obvio, pero los cortos de Freddy and Friends on Tour están inspirados en Scooby-Doo. Nótese que la banda viaja en una camioneta tipo van, que los fondos están reciclados y que al final de los tres cortos descubren que Foxy trae una máscara para encubrir su identidad como animatrónico. En el cuarto corto de Freddy and Friends on Tour aparecen una serie de imágenes glitcheadas de color amarillo. Un fan, con mucho tiempo libre al parecer, juntó las imágenes y descubrió la cara de Glitch Trap. Curiosamente, esto desató mucha controversia, pues usaron una imagen renderizada de Glitch Trap hecha por un fan. Cada vez que en la cuenta de Twitter de Steelwool compartían un nuevo video de Freddy and Friends on Tour, la letra F aparecía glitchada, y en el último video todo el mensaje estaba glitcheado. La línea de animatrónicos glam rock está inspirada en, el movimiento glam rock. Este surgió a mediados de los años 70 en Estados Unidos y Reino Unido, y el sello distintivo de estos grupos era usar maquillaje exagerado, ropa extravagante con colores chillones y zapatos de plataforma, algo así como una drag queen. David Bowie, Elton John, los New York Dolls y T-Rex son algunos de sus exponentes más destacados. Y RuPaul, no, no es cierto. Foxy es el único animatrónico original que no tiene su contraparte glam rock. En su lugar aparece la loba Roxanne. ¡Soy una bella loba! Cada uno de los animatrónicos glam rock tiene su propio camerino, en donde hay un espejo falso que sirve para que los guardias vigilen a esas máquinas. ¡Qué rockstars! Este es el segundo set de animatrónicos cuyo líder ayuda al protagonista. En este caso, glam rock Freddy ayuda a Gregory. El jumpscare del cocodrilo Montgomery da a entender que este muerde el rostro de su víctima mientras gira en el suelo. Esta es una táctica de depredación real de los cocodrilos. ¡Auch! Montgomery es el primer animatrónico basado en un reptil. Se cree que Montgomery está hecho de distintas partes de Glamrock Bunny. Glamrock Chica suelta una palabrota cada vez que le tomas una foto con Flash. Chica y yo tenemos algo en común. Gregory y Vanessa son los dos únicos personajes con apariencia humana que hemos visto en toda la historia de FNAF. Gregory es el segundo niño en protagonizar un juego de FNAF. El primero fue El Niño Llorón en FNAF 4. Por lo que da a entender uno de los finales y algunos comentarios de Vanessa, Gregory es huérfano. Gregory es zurdo. Contrario a lo que se dice en el título principal del juego, en Security Breach debe sobrevivir a una sola noche, no a cinco. Según una teoría de Matt Pat, uno de los fanáticos más populares de FNAF, es posible que Gregory esté viviendo dentro del Pizzaplex, ya que no existe ningún registro de él y tampoco tiene un pase de invitado. También señala que es posible que el verdadero nombre del protagonista no sea Gregory, pues cuando Glamrock Freddy le pregunta su nombre, este titubea. Pues que igual y se puso nervioso el niño. Pero sus extrañas teorías no terminan ahí. También tiene evidencia muy fuerte que demuestra que Gregory probablemente es una versión robótica de El Niño Llorón, el hijo menor de William Afton que murió en 1983, pues ambos tienen el cabello oscuro, un mechón de cabello sobre la frente y visten camisa de rayas y pantalones cortos. Otro detalle críptico es que en un diálogo que tiene con Freddy, luego de que este se pone los ojos de Roxanne, le dice que lo ve diferente. Qué raro. Tu perfil de cliente aparece como desconocido. Por último, Matt Pat también sugiere que dentro del código de Glamrock Freddy se encuentra Michael Afton, lo que en cierto modo explicaría por qué este animatrónico ayuda tan desinteresadamente a Gregory. Cuando te pasas un nivel del juego Security Breach Furious Rage, Freddy alzará su puño en alto imitando una de las poses más icónicas de Freddie Mercury, el cantante de Queen. De hecho, el juego Security Breach Furious Rage se hizo para calmar las ansias de los fans, pues Scott Cawthon iba a anunciar otro retraso,
cosa que es parodiada al inicio del juego, en donde vemos a este desarrollador de videojuegos descansando plácidamente, con una animación que recuerda al final de Super Mario Bros. Como muchos habrán notado, Fury's Rage es una obvia parodia a los beat'em ups clásicos de 16 bits como Street of Rage o Final Fight. En el primer escenario de Fury's Rage podemos encontrar en el fondo el infame coche púrpura de William Afton. La mayoría de los enemigos de Fury's Rage están sacados de FNAF AR, Special Delivery. También aparece como enemigo el Chip, uno de los animatrónicos de Pizzería Simulator que, curiosamente, está basado en Chipper & Sons, el juego de Scott Cawthon que terminó inspirando FNAF. Otro enemigo curioso que tiene este spin-off es una chica obesa. Esto es un guiño a otro juego spin-off, el Freddy in Space 2, que también hace una burla al material tipo Rule 34 que suelen dibujar los fans de este personaje. Glamrock Freddy es el único de los animatrónicos que necesita recargar energía. El rayo que tiene Glamrock Freddy en el pecho recuerda al rayo hecho de maquillaje que se ponía David Bowie cuando se metía en el personaje de Ziggy Stardust. Cuando tienes un nuevo mensaje o una nueva misión, tu Fast Watch hace un ruido muy chistoso. Muchos fans han notado que se trata de las últimas notas del tema de las Tortugas Ninja. La referencia a las Tortugas Ninja puede que no sea tan gratuita. Recuérdese que estas, a semejanza de los personajes de Fazbear Entertainment en el universo de FNAF, fueron muy populares en la década de los 80. Adoraban la pizza y hasta tuvieron un espectáculo musical en vivo. Una referencia a las Tortugas Ninja no tan obvia es que el diseño del cocodrilo Montgomery está basado en el de Bebop, uno de los villanos de la serie. Existen 3 máquinas de Princess Quest. Si completas todas, podrás desbloquear un final alternativo. Los minijuegos de Princess Quest son una muy evidente parodia a The Legend of Zelda. Duh. Existen 6 finales distintos en Security Breach. Vanessa es la primera guardia de seguridad que vemos de cuerpo completo. Vanessa también es la primera humana que tiene su propio jumpscare. Se cree que Vanessa y Vanny son la misma persona, siendo Vanny un alter ego de Vanessa controlado por Glitch Trap. El cabello rubio y los ojos verdes de Vanessa coinciden casualmente con el aspecto físico que tenía Elizabeth Afton. Curiosamente, la actriz Heather Master hizo la voz de Vanessa y de Circus Baby. Desconocemos el apellido completo de Vanessa, lo único que sabemos es que empieza con A, por lo que podría estar emparentada con la familia Afton. El animatrónico que cuida la guardería, el bipolar Sunny Moon, además de ser uno de los personajes más perturbadores, promociona una mercancía aún más perturbadora, pues a lo largo del Pizzaplex vemos que Son anuncia golosinas estimulantes, mientras que Moon vende golosinas somníferas. Es probable que Vanny se haya valido para sus asesinatos de los dulces Moon Drop para dormir, pues hay una caja de estos en su cuarto. Cuando disparas a Glamrock Freddy con tu Fast Blast o con tu Fast Cam, él te reclamará y te recordará que es tu amigo y que quiere ayudarte. Existen 16 CDs con las grabaciones con las terapias de Vanny y que puedes escuchar en el reproductor que está en el cuarto secreto. A menos de que haya salido un parche en días recientes que haya solucionado este error, existen 2 CDs glitcheados que no puedes conseguir. En el boliche de Bonnie, el bot que sirve helado se parece a Circus Baby. Vale la pena recordar que este animatrónico solía utilizar el helado como un señuelo para atraer a sus víctimas. Yo quiero helado. William Afton regresa en Security Breach como Burn Trap. Se cree que la propia Vanny lo reconstruyó usando pedazos de otros animatrónicos. Todos los animatrónicos parecen presentar algún tipo de trastorno psicológico, pues Glamrock chica come cosas de forma compulsiva como basura y pizza. Como yo. De verdad, chica, yo tenemos mucho en común, ¿eh? Oye, chica. Roxanne es narcisista, egocéntrica, perfeccionista y muy insegura. Montgomery sufre el trastorno explosivo intermitente, por lo que tiene episodios en donde se comporta de forma muy irritable y tiende a desquitarse con lo primero que encuentra. Y el asistente de la guardería, además de ser bipolar, pues tiene 2 personalidades dentro de él. Son y Moon tiene trastorno obsesivo compulsivo, ya que le gusta el orden y no tolera ver desperfectos. Conozco a mucha gente así. Saludos. Security Breach pesa 80 GB en PC, mientras que en el PlayStation 5 pesa cerca de 22 y en PlayStation 4 casi 10. Roxanne no es el primer animatrónico con apariencia de lobo. En el libro de Twisted Ones aparece el animatrónico Twisted Wolf, llegando incluso a pelearse con Foxy. No obstante, este último le gana. Scott Cawthon debutó como desarrollador haciendo videojuegos cristianos. Sip.
Así como lo oyen. De hecho, sus primeros trabajos fueron dos adaptaciones, una en forma de videojuego y otra en animación de la novela El Progreso del Peregrino, de John Bunyan, obra muy celebrada por los cristianos protestantes. Muchos fans han reproducido el Pizzaplex en Minecraft y Roblox. Obviamente no podía faltar. Monty es el único de los Glamrocks cuyo cuarto tiene señales de advertencia. Kellen Goff grabó el audio de un meme en donde Freddy le pide a Gregory que use los túneles de ventilación como en Among Us. Freddy tiene una crisis existencial cuando ve el cuarto de los endoesqueletos, pues se pregunta si existe otro Freddy en otro lugar o si él es, a pesar de todo, especial. Los nombres de los animatrónicos, Freddy, Foxy, Chica y Bonnie, eran temporales, pero Scott Cawthon se encariñó tanto con ellos que los volvió oficiales. Por el momento, FNAF Security Breach tiene una puntuación de 5.8 en Metacritic. El sitio web oficial de Security Breach hace un homenaje en las oficinas de los guardias de seguridad de los juegos anteriores. El animatrónico DJ Music Man en Security Breach aparece como un jefe menor. La galería de Laser Tag, Phaser Blast está inspirada en el juego Freddy in Space 2. En uno de los finales, vemos que en el titular de un periódico se menciona que Monty ha sustituido a Freddy como el líder de la banda y que además incluyó a Mr. Hippo en el grupo. Con todos los cabos sueltos que dejó Security Breach, como la misteriosa desaparición de Glamrock Bonnie, es muy probable que tengamos un DLC en el futuro próximo. Así que, mantente atento. ¿Cuál es tu juego favorito de FNAF? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Security Breach es todo lo que esperabas? Háznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a esa campanita para recibir las notificaciones. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!